Enderezar ahí al número 6, Wildwood Dancer, ahora sí. Y ya están partiendo los de la séptima, último a la salida, Bolter. Mientras tanto, desarrolla velocidad a la parte de afuera, a Mansa Guapo. Está al frente, despega medio cuerpo, el pescuezo sobre Pockeris, que adentro sale decidido a presionar a unos tres cuerpos en el tercero. Allá se está colocando Gallows Bay en pelea a la parte de afuera con Psychologist. Más afuera está corriendo Wildwood Dancer. 22.91 los primeros 400 y a Mansa Guapo. Ahora se despega. Pega con dos cuerpos y medio. Pockeris tiene que salir a la parte de afuera. En el tercero se coloca a la parte de afuera Wildwood Dancer. Cuarto adentro está quedando Gallows Bay. Sigue al frente a Mansa Guapo. Ventaja de tres cuerpos para el segundo Wildwood Dancer en pelea adentro con Pockeris. Cuando vienen a la entrada de la sensacional recta final a Mansa Guapo. Ventaja de dos cuerpos para el segundo. Está descontando Gallows Bay. Ahora sale a la parte de afuera. Más afuera está Wildwood Dancer. Aquí en los últimos 150 se defiende al frente a Mansa Guapo, cierra la parte de afuera, Gallows Bay, el final, Gallows Bay se lleva la victoria para el segundo a Mansa Guapo, el tercer lugar para Wildwood Dancer.